mil veces que no lo haga. ¡Ey, basta, muchachos! ¡Márchense! ¡Nadie es nadie! ¡Lo digo por última vez! ¡Váyanse! ¡Cállense! Deberían avergonzarse de hacer eso. Los muchachos no deben burlarse de nadie. Les voy a dar una paliza si no se han ido hasta que cuente cinco. ¡Uno, dos, tres, cuatro! Lo siento, no lo molestarán más. Al menos por hoy. Gracias. ¿Con que ahora es usted el defensor de Charlie? No me gusta el abuso. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Si se defiende un indio, lo llaman perverso criminal. Pero si no, dicen que es un cobarde y lo acosan todos. No es fácil entender eso. No cambiará usted de pronto al pueblo entero. Oh, no hablemos de eso. ¿Quiere un whisky? No, gracias. Voy a trabajar. Quieto, Lem. No quiero más problemas por hoy. Tú ibas a la cantina a beber y es mejor que lo hagas. Vamos, ponte el sombrero y anda. Olvida eso. Este no es un problema tuyo, ¿no? Y al menos puede decirse que sabes escoger los caballos. Sí, ser bueno. Eso no fue lo que Joe quiso decir. Mira, Charlie, lo que pasa es que... Vaya, quiso decir que es robado. Oye, Charlie, no hacer eso. No, pues ¿qué haces con el caballo? ¿No ves nuestra marca? Si el caballo te gusta tanto, ¿por qué no nos lo pediste? ¿Por qué lo robaste, Charlie? Charlie, no hacer eso. Caballo atascado en fango. Yo soltarlo. Yo no lo veo enfangado. Charlie, limpiarlo y entregar a mi amigo Ben Cartwright después de llevar caña. Con que tú no pensabas robarlo, ¿eh? No. Charlie, decir verdad. Hola, ¿están de reunión? Agarramos a Charlie llevándose un caballo. Hola, Charlie. Hola, Ben Cartwright. ¿Bien? Es que Ben Cartwright también pensar que robé a un amigo... Sé que no es posible eso. Sentirme ahora bien, gracias. Charlie, lamento mucho la equivocación. Tal vez fue eso. Una equivocación. Muy bien, pueden irse. Yo iré después, quiero hablar con Charlie. Bueno.
Ben Cartwright, tú venir con Charlie, ir donde yo encontrar tu caballo. No, no, Charlie, no es preciso eso para creerte. Ben, ir donde le vi atascado en fango. Sí. ¿Ves? Mocasines, caballo, fango. Sí, no podía salir de aquí. Ha subido mucho el río este año. Es que ha habido buena lluvia, Charlie. Verás cómo tendremos un pasto muy bueno. Mira, ¿no es todo esto maravilloso? Charlie debe irse, llevar cañas a Niñita, ella a hacer canastas, como los payutes. Charlie. Charlie, quédate con el caballo. Charlie no querer. Gracias. Gracias, Ben Cartwright, pero él ser tuyo. Charlie, tú y tu pueblo piensan que salvar una vida no basta. Pues lo principal es cuidar siempre lo que salvaron, ¿no? Pues bien, ¿quién le salvó la vida al caballo? Sí. Eso. No, chiquita. Ser un regalo de un amigo mío. Ay, así podremos pasear juntos. ¿Verdad, Charlie? ¿Vamos ahora? Antes tú terminar tu canasta, ¿eh? Sí, ven. Bien, a ver si tus deditos no olvidar la lección. ¿Sabes, Charlie? Sería mejor no tener que ir a la escuela. Te aseguro que aprendo más contigo. Lo que Charlie enseñarte no servirte con tu gente. Eso no es verdad, Charlie. Además, yo quiero ser como tú. Es mucho mejor. Ay, chiquita. Tú ser de un mundo distinto al mundo nuestro. ¡Mamá! ¿Con que aquí venías tú, eh? ¿Cuántas veces debo decirte mamá, que ni siquiera te acerques a ese salvaje inmundo? ¡No es un salvaje! ¡Es Charlie! ¡Es mi amigo! Anda y sube al coche enseguida, ¿me oyes? ¡Vete! ¡Él es mi amigo! ¡Vete al coche! ¡Él es mi amigo! ¡Anda! Oiga usted, indio asqueroso. Deje tranquila a la niña o le daré de latigazo. Thank you.
Hola, señora Hale. Hola, Angela. ¿Cuándo van a echar del pueblo a ese inmundo indio confianzudo? Perdón, ¿cómo dijo? Soy mujer y soy viuda, pero si fuera hombre ya hubiera sacado a patadas a ese indio inmundo. Charlie le faltó al respeto. Bueno, él es una mala influencia, sobre todo para niñas como Angela. Vive en una inmunda choza, es un mal ejemplo para todos. ¡Charlie es mi amigo! ¡Cállate la boca! Estamos de acuerdo con usted, señora Hale. Pero desgraciadamente no hay una ley que prohíba ser indio. Si yo fuera un hombre, habría una. ¡Claro que habría una! La señora Hale está furiosa de verdad. Son muchos los que están furiosos con Charlie. Pero ya lo dijiste. No hay ninguna ley. Vimos a la señora Hale al venir, Charlie. Estuvo quejándose de ti. Dice que eres una mala influencia para los niños del pueblo. Oigan, ¿de dónde sacó Charlie un caballo como ese? Mira la marca. Es la de la Ponderosa. Robas caballos ahora, ¿eh, Charlie? ¿De dónde sacaste ese caballo? ¿Por qué te calles? Contesta. Es regalo de mi amigo. ¿Regalo? Eso es una mentira, ¿eh, Charlie? Escucha. Hay una ley que castiga a los cuatreros. Bud, tal vez un poco de ejercicio le hará decir la verdad. Agárralo. ¿Quieres hablar ya, Charlie? Robaste el caballo, ¿no es cierto? Ya yo decirles, amigo. ¿Quiere pasear más, Buck? Charlie. Vamos a ver al alguacil, Charlie. Denunciaremos a estos tipos. Yo te acompañaré. ¿Por qué? El indio tenía este caballo. Tiene la marca de ustedes. Ya lo sé. Yo se lo di. ¿Usted se lo dio? Así es. ¿Por qué no se largan? Me están dando náuseas de verlos. Oiga, Cartwright. Cállate. Sea razonable, Ben. Solo queríamos defender sus intereses. Sí, ya lo veo. Tratando de matarlo. Vamos, no exagere. Al fin y al cabo no es más que un pobre indio payute. ¿Qué le pasa, Clogger? ¿Le molesta su conciencia que esté en estas tierras porque sabe que esto fue de su pueblo? Ya no, ahora son nuestras y suyas también. Sí, es cierto. Solo que yo pertenezco al comité que le pide al gobierno que devuelva una parte a los indios. ¿Una parte? Sí. ¿Por qué si ahora son nuestras? No lo dudo. Pero todos ustedes olvidan que esto fue de ellos una vez. Ya entiendo. Quiere ser su defensor. Allá usted y sus indios. Pero es una suerte para todos que en el pueblo opinen igual que yo. No creen en locuras. Vámonos. Lo siento, Charlie. La culpa es mía en parte. Debí pensar que podía molestarte por tener un caballo de la Ponderosa. Te traje un recibo de compra. Toma. Ellos van a molestarte mucho, Ben Cartwright.
yo tener culpa de lo que te hagan. Oh, esos no me traerán problemas. Trata de evitar otro encuentro. Toma. Ben Cartwright. Tenemos que echar de aquí a ese indio. ¿A quién va a hacerle caso al infeliz de Charlie? Ben Cartwright es uno. También Coffey. Y ya todos vimos a Adam Cartwright. Sí, los defensores de los indios. Este Charlie es muy astuto. Él no pelea, pero sí habla de lo que fue de ellos. Hace bien su papel. Esto se arregla fácilmente. Hay que matarlo. Hay muchos modos de eliminar a Charlie. Se lo llevarán preso. Lo culparán por todo lo que falta en Virginia City. Sí, es verdad. Lo que sea, lo hizo el indio Charlie. Te ofendieron mucho. ¿Verdad, Charlie? Oh, no. Desde que Charlie vivir con tu pueblo, solo tú brindar cariño al corazón de Charlie. ¿Por qué mi propia gente te odia? ¿Eres bueno? ¿Por qué no te quieren ellos? Tal vez ser porque solo los inocentes no distinguir razas. Tal vez solo los niños. Oh, pero aquellos niños te estaban insultando. Esos no hacer caso a su corazón. Solo imitan a otros que ven, pero con eso matar así su inocencia. Oh, pues yo te prometo que jamás voy a cambiar. Te querré como ahora y defenderé a tu pueblo. Yo los ayudaré, te lo juro. Tu ser generosa. Querer mucho a mi pueblo. Debes ir. Pero volveré. No debes venir más, nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no somos amigos siempre, toda la vida? Tú, tu poder, ser siempre mi amiga. Pero tú comprender luego una cosa. Sí, cuando uno ser un buen amigo, debe a veces hacer llorar al buen amigo. Adiós. Chiquitina. Sí, Charlie. Quiero que la termines. Sí, Charlie. Y jamás te voy a olvidar. Mi Dios. Papá, sentimos haberlo acusado, pero sospechamos de él. Claro, sospecharon. Sí, eso siempre pasa. Es lo mismo cada vez. Alguien roba en el pueblo y miran a Charlie y ya todos sospechan de él. Es muy fácil eso. Papá, lo sentimos. Todo fue un error. Oh, bien. En esto hay que ser práctico. ¿Qué tal va la gestión del comité, papá? Un día de estos nos contestarán de Washington. Iré yo. Hola, Ben. Hola, Roy. Pasa. Vaya, ¿qué haces tú por aquí?
Ben, la niña Angela Hale desapareció. ¿Angela? Hace horas y en el pueblo todos le echan la culpa a Charlie. ¿Por qué a Charlie? Ellos saben que Charlie es su amigo, no puede ser. Pero todos lo culpan a él. La señora Hale lo ofendió precisamente hoy. Suponen que por venganza la raptó. Salieron a buscar a la niña, pero si no aparece pronto, va a ser difícil mantener a raya al pueblo. Querrán lincharlo. Lo voy a encarcelar para protegerlo. Justo de lo que hablábamos. En cuanto ocurre algo, culpan a Charlie. Ve a buscarlo. Te veré más tarde. Sí, será mejor que lo hagas, Ben. Iré contigo, papá. Sí. También iremos nosotros. No, yo creo que deben ayudar a buscarla. Quizás solo está paseando en su caballo. Ojalá aparezca pronto. Bien. Charlie, escucha. Empecemos de nuevo. ¿Había alguien cerca de allí que pudiera ver a Ángela cuando ella se fue? Charlie verla irse. Charlie ordenarle irse. Si algo pasarle a la chiquita, ser culpa de Charlie. Oh, tu culpa no. Vamos, no temas, estará bien. Estaba apenada cuando se fue, ¿cierto? Estar muy, muy triste, es verdad. Muy triste. Entonces quizás se fue lejos para estar sola un rato. No. Algo malo pasarle a pequeña amiga. Sentir pena aquí. Yo presentirlo. Tú dejarme ir, Ben Cartwright. Sería una locura hacerlo ahora. Te quieren matar. Chiquita, ser amiga. Charlie, poder salvar a amiga. Tú dejarme salir, Ben Cartwright. No puedo. Hay una muchedumbre allá afuera. Perdona. ¡Charlie! Te dije que si sales de aquí te lincharán. Ahora debo encerrarte para tu propia protección. Ven, Charlie. Tú no ser amigo mío. Roy, es mejor que vayamos o vendrán ellos. Adam, vigila a Charlie. Déjenme pasar, Arthur, Frank. Señores, déjenme pasar. Son criminales. Por favor, déjenme pasar, con permiso. Vamos, quítense. Abran paso, muévanse, por favor. Déjenme pasar, muchachos. Óiganme. Deben irse a sus casas. Nadie sabe con seguridad que le haya pasado algo a Angela. Lo más seguro es que se alejó mucho y debe andar perdida. Oigan, los conozco a casi todos hace mucho tiempo. Y desde que los conozco, han sido siempre un grupo de personas justas y honorables. Cartwright, vaya al grano. Sí, eso haré. No deben condenar a un hombre así. Deben demostrar su culpa antes de hacerlo. Si es inocente, ¿por qué está en la cárcel? Sí, un momento, contestaré a eso. Charlie está allí para protegerlo de una turba que lo linche. Somos ciudadanos honorables. Entonces, dejen este asunto en manos del alguacil Cobb. ¿Quieres que nos vayamos? Les pide eso un amigo. ¿Amigo? Sí, el amigo de un payute. Y es por defenderlo, por lo que ocurre esto, Cartwright. Es su amistad con ese payute lo que evitó que lo echáramos de aquí. Tenemos que juzgarlo. ¿Qué esperan? Un momento. Esperen, oigan todos. Si emplean la violencia, dispararé a matar. No voy a permitir más locuras. Tenemos que darle una lección al indio. Queremos solo justicia, Roy. De un modo u otro, castigaremos al indio. No debimos permitirle quedarse en el pueblo. Un salvaje, es que todos son iguales. Quiero oír
lo que la señora Hale tiene que decir sobre esto. Hable, señora Hale. Yo... Sé que no es justo lincharlo y no deseo eso. Pero yo pido que se haga justicia. Y pido que se haga ahora. Se hará justicia, créame. Con un juez y un jurado. Vamos a ver ante todo si se cometió un delito y sabremos si se le puede juzgar. Ella dijo ahora, Roy. ¿Ahora? ¿Pero es que piden un juicio enseguida? ¡Ahora! Es imposible hacerlo. Lo juzgaremos por algo que no sabemos si ocurrió. Eso es ridículo. Tal vez la niña esté bien. Y aunque se hubiera cometido un delito, tenemos que aguardar para que se prepare la defensa. ¿Pudo mi hijita defenderse? Esperó él para que ella también preparara su defensa. Pero usted no es muy razonable esta vez. Su hija podría aparecer todavía, ¿no cree? Tal vez esté sana y salva. Hay que esperar que vuelvan los hombres. No la torture más, Cartwright. Es un juicio simple. Lo soltaremos si prueba su inocencia. Debe hacerlo o morirá. Escucha, oigan todos. Charlie se quedará en mi cárcel y no lo tocarán mientras no traigan pruebas de verdad. No, Dios mío. ¿Algo así? ¿Dónde encontró esto? En la cañada. En el sitio donde Charlie saca sus cañas. Espero que esté satisfecho ahora. Harán ahora. Gracias, Bob. Roy, si no puedes controlarlos, dejarás ir a Charlie antes de que lo maten. Ben, si lo dejo huir, la turba nos hará mil pedazos. Solo quieren ver sangre y matar. Es la fiebre del odio. Tienes que dejarlo huir. Él puede encontrar a Ángela y tú lo sabes. Ya no sé. Merece que le des una oportunidad. Hazlo, Roy. Querría hacerlo. Escúchame. Si los que la buscan la encuentran sana después de que él esté ahorcado, ya no viviríamos con la conciencia en paz. Pero tengo que pensarlo. Pues hazlo bien y hazlo deprisa. Adam, quédate aquí. Estate pendiente de mí. Tengo el sombrero puesto. Si ves que me lo quito, déjalo huir. Vamos. ¿Me vio usted hoy después del mediodía? Sí, en la ruta del sur. ¿En la ruta del sur? Iba usted para su casa con su hijita. Ella había estado antes con el indio Charlie. Oh, estaba enojada. ¿Con quién? Con Charlie. ¿No dijo que el payute era mala influencia para nuestros niños? Sobre todo para Ángela. ¿Reconoce usted esto, señora Hale?
Sí, eso es de mi hijita. ¿Y también esto? Esa canasta fue la que mi pequeña hizo. Charlie le enseñó a tejerla. Bien, señora. ¿Tenía Ángela esta canasta cuando la trajo de la choza de Charlie? Bien, de modo que la pequeña regresó allá después y luego de eso desapareció. Y Buck encontró esto. Sí, volvió a ver a Charlie y desapareció. Charlie fue el último con quien ella estuvo. Señora Hay, eso es una prueba circunstancial. ¿Circunstancial? Oh. Estoy bien. Una niña inocente. Fue demasiado buena. ¿Qué hizo ella? Todo está manchado con la sangre de ella. La encontraron en la cañada. Yo se lo dije miles de veces, no te acerques allá, no vayas, pero... ella no hizo caso. Y murió allí. ¿No tiene pruebas de eso? Tenemos todas las pruebas necesarias. Yo no soy una mujer vengativa. Pero para un crimen brutal pido un justo castigo. Una pequeña niñita fue asesinada. Yo tengo puesto el corazón igual que el de mi hijita. Si no la encuentras, nos matarán a todos. No temer nada, Charlie, encontrarla. Hay solo un veredicto. Y deben darlo los buenos ciudadanos de Virginia City. Yo sé cuál será el veredicto, pero quiero oírlo. ¡Culpable! 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 Este juicio no es legal y yo no voy a aceptar sus procedimientos, Claggett. El que intente llevarse a Charlie se enfrentará conmigo. ¿Y conmigo? Vamos. ¿Qué es lo que pretende? Vamos a aguardar a que anochezca. Iremos después por el indio. Entonces no nos van a detener más. No veo ningún rastro, Joe. Vamos a buscar por el lago. Bueno. ¿Estás seguro? No hay nadie allí. Es obra de Carla y lo sé.
Va a pagarlo, ahora verá. Un momento, ¿a dónde vas? A decirlo. No nos va a beneficiar mucho. Deben matar a Charlie. Si no está en su celda, ¿cómo lo matarán? Creo que Charlie tratará de encontrar a la pequeña. Es preciso impedir que lo haga. Si la encuentra, lo dirán todo. No vamos a matar a la niña. Oye, ¿olvidas que estamos hasta aquí? ¿O prefieres morir tú? Len, ve a la cabaña antes que Charlie llegue allá. ¡Anda! Si alguno lo averigua, saldrán del pueblo a buscar a Charlie. Y eso no nos conviene. Hay que ir a aplacarlos mientras Len llega. ¿La niña está adentro? Está muy enferma. La dejé acostada en el catre. Ni se mueve. Caguet, debemos terminar con este asunto. A eso es a lo que vengo yo. El indio escapó. Tardará en encontrarnos aquí, pero lo hará. Es un indio. Y cuando él llegue, tienes que matarlo. Yo me encargaré de la niña. Aguarda un momento. A ella no la matarás, eso no. No nos queda más remedio que hacerlo. ¡Angela! ¡Soy yo! ¡Angela! ¿Dónde estás? ¡Angela! Ya viene. Len no vuelve. ¿Por qué demora tanto? Esperamos más. ¿Vas a entregarnos al indio ahora? ¡Ey! ¡Lo vas a hacer ahora! ¡No lo defiendas! Y no vamos a guardar más, ¿no? No será preciso. No van a ahorcar a nadie porque Charlie no está aquí. Charlie huyó. Lo dejamos huir. ¿Es eso, verdad? Así es, Martha. Lo dejamos huir. Tenía que defenderlo a alguien. Oh, oh,
Dios mío. No van a ahorcar a nadie, dice. En eso se equivoca, Cartray. Oiga, escúchenme a mí. Oh, mi pobrecita. Mi pobre hija. Ahí está, muchachos. ¿Qué esperamos? No, un momento. ¡Aguarde! ¡Aguarde! Mi pobre hijita, mi pequeño, hijita. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a callarlo para siempre. Eso haré. ¡Indio salvaje! ¡Criminal! ¡Asesino! No hacer daño. Estar con vida. Sí. Estar enferma ella. Defiéndase. No, Ben. Defiéndase. Creí que había matado a la niña. Defiéndase. Perdone, Ben, perdone. Lo sabías, Claggett. Sabías bien que no fue Charlie quien la secuestró, fuiste tú. La tenías en tu cabaña. Llegamos cuando Charlie entró. No es cierto. Yo no lo sabía. Perdone, Ben. Yo no lo sabía. Muy bien, vamos. No se lo merece, pero tendrá el juicio legal que tanto trató de negarle a Charlie. ¡Vamos, Bob! Ande. Oh, perdona, Charlie. Fui tan injusta. Pronto, trae al doctor. No. No. Ya, Charlie. No molestar más. No eres ni fuiste el cobarde Charlie. Eres Águila Roja, siempre lo fuiste. Un valiente. Siempre serás mi amigo. Valiente. Como el águila. Águila Roja. Casi lo olvidé. Charlie. Estar triste no logrará hacer mucho por su pueblo. Te prometo lograr que le devuelvan a tu pueblo lo que pide. Una parte de sus tierras. Amigo. Buen amigo. Ben Cartwright. Tú contar última vez a mí. Del buen espíritu blanco, de los valles y de las praderas, de sus lagos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él confortará mi alma. El Señor me guía por el camino de la verdad y el amor. Y cuando camine por el valle sombrío de la muerte, jamás voy a temer, porque el Señor estará conmigo y me llevará a su reino. Señores, generoso y bueno, y su infinita bondad será la luz que me guíe.
Y cuando muera, viviré en su reino.